No vamos a avalar un proyecto mentiroso que le está mintiendo a la población para hacer gestión política con la salud. Ese ha sido el primer elemento que los profesionales hemos tomado en cuenta, porque para implementar la salud gratuita a todos los bolivianos se necesita el financiamiento sostenible. Faltan 2 semanas para implementar la norma y no se ha incorporado un solo recurso humano. No sabemos cuáles son las necesidades de los especialistas en los hospitales, en el primer nivel, segundo nivel. Vamos a asumir las medidas porque no vamos a permitir que se burle con esta ampliación de esta ley 475 a todos los ciudadanos bolivianos.